Mientras tanto, oye, ¿cuánto hace de lo de Iguala? Mm -hmm. La Secretaría de la Defensa Nacional entregará documentación escrita y audiovisual que registró un militar Eduardo Mota la noche del 26 de septiembre de 2014. En Guerrero, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información está pidiendo que la información relacionada a la captura y posterior desaparición de los 43 de Ayotzinapa es de interés público y que México tiene derecho a conocerla, pues Demuestra hasta qué punto hubo participación militar en los sucesos. Órale. El pacto democrático entre la sociedad y sus gobernantes se ha debilitado y es indispensable que el propio constitucional de, la, de máxima publicidad permita reconstruir la relación entre autoridad y ciudadanía, dice el comisionado. La Sedena, a través de su operativo del Estado Mayor, declaró inexistencia de información de este tipo. Pero no, detallan que las fuerzas castrenses están obligadas a presentar ante sus superiores reportes diarios haya o no actividades. Así que la información solicitada existe. ¿Esto exige ahora, pues? Este Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Pues será bien. muy bien revelador ver qué hicieron, qué participación tuvieron o qué omisión tuvieron. ¿Por ¿verdad? qué al ver lo que estaba pasando no se encerraron o qué pasó? Y tiene razón el organismo este, porque consta en algunas declaraciones que se dieron cuenta los militares de lo que estaba pasando. Y tienen razón al decir que el cuartel lleve diariamente Un registro. anotación de cualquier anomalía detectada por ellos. Así que debe haber documentos. Uh -huh. Y hasta fotografías porque hay el relato de que uno de esos militares, tal vez el mencionado, tenga documentos fotográficos. No se acuerdan que circularon unas fotos de algún militar o no me acuerdo que incluso si un clip de video de dos o tres soldados que fueron al hospital esa noche. Uh -huh. Yo me acuerdo perfectamente, eh, y fueron a ver qué sucedía, no, no tanto a, a, ni a, a rematar ni a uh -huh. nada por el estilo. O sea, llegaron, creo que incluso tomaron los nombres de, de los chavos que estaban ahí heridos y, y luego se retiraron. No hubo absolutamente más. Yo es hasta donde me acuerdo lo que supimos del ejército. Ahora... Desde luego tendrían que tener su parte de noticias, de novedades, como se dice cotidiano, ¿no? El de, pues, no sin novedad. El parte. El parte militar. Y por otra parte también, eh, pues igual, yo creo que te, aquí el problema es que el ejército se ha, trata, se ha tardado muchísimo en entregar lo que tenga. Porque insisto, nosotros, todos nosotros, incluyendo el ejército y el gobierno y todos, salvo los asesinos, Nadie sabíamos lo que le iba a pasar a esos jóvenes de esa noche. Los desaparecieron, se dijo muchos días, incluso esa noche que regresarían porque se habían dispersado. O sea, la gravedad del asunto esa noche no, no era que desaparecieran los 43, sino que había muertos. Había muertos en algunos enfrentamientos, uh -huh. el de los avispones, por ejemplo, ahí uh -huh. había muertos y heridos que son los que habían llegado al hospital y me, me parece que también entre los estudiantes que lograron no quedarse con los en, entre los 43 pero de los 43, en ese momento no sabíamos que nunca más se iban a volver a saber. Debería estar exactamente esa parte. Bueno, hubo un enfrentamiento, hubo balazos, hay tantos heridos y nosotros uh -huh. recibimos la instrucción de no meternos. Quién sabe si lo, lo vaya a ser así. En uno de los pasajes, así que comentan, es que los muchachos llegan a un hospitalito particular, estaban los militares y les piden que traigan ambulancias porque había varios heridos. Cuando los militares se salen a pedir la ayuda de las ambulancias, los muchachos se vuelven a salir y desaparecen algunos de ellos. Otros más es que cuando los llevan en las camionetas de la policía, en dos camionetas, se para un militar con una motocicleta y a la distancia toma fotografías. Cuando se da cuenta de que ya lo vieron, se echa a correr y deja ahí la moto. Esas imágenes donde quedaron. Pues hay algunos puntos oscuros. Yo por eso siempre he pensado que le ocultan al presidente lo que realmente ocurrió, lo disimulan, lo distorsionan. ¿Con qué objetivo? Pues ya se ha ido revelando conforme pasa el tiempo que en esa zona hay cosecha de droga uh -huh. por un valor de miles uh -huh. de dólares. Y otra cosa que causó pues incertidumbre es por qué, o sea, se les tomó declaración supuestamente a algunos militares que estuvieron esa noche en el batallón. Pero a todos estos después los movieron de campo militar, o sea, los pasaron a otros sitios y ya no permitían las mismas autoridades del ejército que se les volviera a llamar a ver qué había sucedido, querían tener otra vez información directa de ellos y ya no se permitió eso, se les movió de sitio, de cuartel. Pero aquí como dices, el presidente o no sabe o no le dijeron, pero es el presidente, es el, el, el comandante sí. supremo de las Fuerzas Armadas. Es como para haberle dicho al general Cienfuegos, general, tráigame, así sea el ticket de compra del Oxxo ese día que salieron dos militares a comprar unos cigarros, todo lo que haya. O sea, hay, sea importante o no, nosotros ya decidiremos, lo que necesito uh -huh. es lo más eh, la, la mayor claridad de las cosas para que vean que el ejército no tuvo que ver. Yo soy de la idea de que no tuvo que ver y que en todo caso su pecado es de omisión. Porque si estaba o sabía que había un enfrentamiento a tiros, creo que debió haber salido a, a, a algún tipo de labor, a hacer algo. Ya después de ahí toda esta teoría de la conspiración de que el ejército fue y, y entonces caza estudiantes y los desaparece, a mí me parece que esa no hay ningún elemento hasta ahorita para demostrar que fue un asunto del ejército contra los estudiantes. Eso desde mi punto de vista. Pero de todas maneras, el presidente puede ordenar al general ponga a disposición de las autoridades correspondientes a los eh, ocho o nueve soldados que estaban del batallón esa noche que hablen y que digan lo que tengan que decir y se acabó. Pero yo pienso contra tu teoría que de todas maneras el ejército es sospechosamente culpable. Existe la sombra de la duda porque eran los únicos que tenían capacidad suficiente para eliminar y convertir en humo, en cenizas o en despojos para nunca más aparecer a un grupo tan elevado de gente. Bueno, desde luego, si, si se lo propusieran, sí lo podrían hacer. ¿no? Son los únicos que tendrían capacidad, Mario. Sí, Esa sí. es la duda. Y, y si no aclaran la duda... Uh -huh. Le, te queda ya como una sospecha clara. Yo creo que, si no la aclaras, entonces eh, te vuelves sospechoso. Porque además... La, la historia del ejército, pues desde luego ha tenido sus páginas muy negras, 68, 71, la Guerra Social, eh, tienen ya ese estigma. Independiente, el ejército mexicano tiene un estigma frente a la sociedad, que es de haber sido represor, que haber desaparecido a enemigos del régimen y demás. Exactamente para evitar ese tipo de suspicacias y que mine la credibilidad del ejército, yo por eso creo que el presidente desde un primer momento debió haber dicho, pero tienes razón, o sea, hay, hay una sospecha que es legítima, que desde luego es legítima. Ahora, que no se haya podido comprobar o que se deba comprobar o comprobar para desestimar, eso es lo que creo que la autoridad no ha hecho bien, porque estás poniendo en riesgo la credibilidad de tu institución, que es la que está dando la cara frente a la, al, al crimen organizado. Imagínate que de pronto sí salgan los papeles de que están en tal campo y ahí están los cadáveres, es sería el, el acaboce de, de, de la credibilidad. Del, del ejército, que es quizás de lo último, en las encuestas sigue estando con un nivel de aprobación social muy importante.